Resident Evil 5. Hola, ¿qué tal a todos? Aquí Hurtado 2000 en un nuevo vídeo. Esta vez un gameplay de Resident Evil 5 junto con Rafilla 9. Buenas, hola, Rafa. Hola, Hurtado. ¿Qué tal? Pues aquí, a ver si nos pasamos Resident. Sí, vamos a ver si jugamos a Resident Evil 5 ahora que está cerca Resident Evil 6. Vamos a ver si podemos mostrar un poco el juego y sobre todo para esa gente que no se haya podido pasar el juego por alguna circunstancia. Pues nosotros vamos a traérselo aquí en exclusiva en YouTube, en castellano, en cooperativo, para que ellos puedan verlo. Y bueno, ya que estamos, como veis, en la pantalla de organizar las cosas, ponernos las armas y eso, que bueno, creo que no nos vamos a poner nada. No, yo por lo menos no puedo. Sí, porque no tiene dinero, yo creo que empezamos así. Así que pues nada, yo creo que yo estoy a punto. ¿Tú estás ya? Sí, le tengo que dar a punto. Sí, vale. Y continuar. Vale. Ya está. También para los que se la hayan pasado hace ya, como yo, y no se acuerdan, pues le viene bien. Sí, así antes de que salga Resident Evil 6, que todos estamos esperando. Nos recordamos que está muy bien, la verdad, me gustó mucho. Dice la gente que no es buen Resident Evil, y bueno, pues puede ser que no sea buen Resident Evil. No es como el 1, como el 2. Pero la verdad es que a mí me gusta, es un muy buen juego, la verdad. Sí. No haremos spoilers anticipados. Yo. Mamá. Mola el traje ese. A lo... Assassin's Creed. Sí, es verdad, en Assassin's Creed hay uno así con la máscara esa, el médico me parece, ¿no? Uno que te da medicina. Sí. Bueno. Should have seen it coming. It didn't take long after the fall of the Umbrella Corporation for their bioweapons to end up in the hands of terrorists. A new era of bioterrorism descended upon vulnerable countries, shifting the balance of power throughout the region. People in the destabilized area. Ay, como va por la sabana, another incident like Raccoon City. Mola. A mí no se me gusta macho este juego. Panic spread, governments of the world turned to the Global Pharmaceutical Consortium, which formed the anti-terrorism. Cómo ha pasado por al lado de este. Operatives of the BSAA were sent to infiltrate and neutralize bioterrorist hotspots, restoring safety and stability to various regions around the globe. Welcome to Africa. My name is Eva Alama. Chris Redfield. Eso soy yo, ¿no? Mr. Redfield. Sí. Un poco afeminado. So you'll be accompanying me to the destination? Yes. Tensions are running high ever since the change in government. I'll bet. Intel says it's a haven for terrorists. No. And I'm not going to be happy to see an American, BSAA or not. That's why I'm your partner. Help put them at ease. Well, I'm sure you'll do just fine. Partner. You okay? Yeah, sorry. It's nothing. Let's go. Yeah. Su corazón está prendido de otra mujer. Oh. Casualties continue to mount over the long years I've struggled. More and more I find myself wondering if it's all worth fighting for. Maybe one day I'll find out. Buen abrazo que lleva, ¿eh? Parece un G-Joe. Está todo hinchado. You don't have to get touched. No toques. Let's go. Bueno, ya estamos con la sobón, ¿no? There is one thing I do know. I have a job to do, and I'm gonna see it through. Vaya pinta que tiene toda la peña. Da miedo, tío. Bueno, ya vamos a empezar. Mola esto también, cuando te van así contando la historia, que te pone la fecha y tal, y te pone hechos ahí que ocurrieron y tal, está guapo. Bueno, iremos un poco más o menos directos, no nos entretendremos tampoco mucho. Bueno, yo los controles ayer los estoy probando. Lo de correr es lo que más por culo me da, que hay que dejarlo pulsado. El joystick. Ah, bueno, el X. Es que con el joystick izquierdo pulsa también corre. Ah, pues con el X más fácil. Hostia. Mira, eso, esperando. Mira que palizas 15, ¿vale? También tiene un salvo, eso, ¿verdad? No, han parado de dar hostias, están mirando tú, ¿cómo la das? Mira él. Hola, chicos. ¿Qué pasa? Buenos días. Nada, seguir ahí a lo vuestro. Mira que se nos quedan mirando, mancho. ¿Dónde estás? Sí, no, pero es que vamos. Si no hemos dicho nada todavía. Bueno. Si le da el R1 se me pone mirando hacia ti. Sí. Ahora no hay nadie. Hola. Las moscas. Chao. Uy. Punto de control. Tenemos que ir al punto amarillo. Nada. A ver, el mapa R2, sí. Como cuando anda de lado. A la puerta. Yo. Hay uno aquí. Good, you're both here. Bueno, por lo menos hay alguien. Vale. Estaba oculto. Digo, ¿dónde desapareció, no? Hay higiene. Ya. Está la carnicería guapa. Está claro que les encantan los americanos. ¿Lo dices por cómo te miraban? Una maleta mágica. Ah, tienes que acercar. Vale. Una pipa va cada uno y eso para quien es, para quien lo quiera, ¿no? O es para los dos. Ah, no, si no lo coge. No. No lo coge, ¿no? Bueno. Yo ya me he equipado. Pues nada. El menú era triángulo, sí. Y para arriba la pipa. Bueno, ya estamos. El pechote. ¿Cómo es para apuntar? Vale. L1, R1 igual, ¿no? Sí. Mira, ya sabes, con el chaleco. Más petado todavía. Bueno, ya no está metiendo medio miedo en el cuerpo. A ver. Con su láser. Sí. ¿Qué pasa? ¿Que si apuntas no te puedes mover? Vaya, me hago yo con los controles rápido. Hombre, claro. Tío, no me acordaba ya. ¿Con todos Resident 5? O sea, con todos los Resident. Eso ya en el 6 cambia. Pero en este es así todavía. Pero mola, lo que estás haciendo a él. No había cosas para darte cosas, pero bueno, no tengo para darte nada. Oye, aquí, espérate un momento, aquí tiene que haber algo, mira. El L2, creo. Mira, lo era el cuchillo. L2, R1. Oro. Yo quiero munición porque con 10 balas. Aquí hay unos documentos para leer. No hay más cajas. Y aquí hay una. Esta puerta no se abre, ¿no? Porque hemos entrado por aquí. Joder, pues. Me cogí un poco de oro, pero no hay munición. Ah, han sido documentos. Esto, nada, pero esto es para ver. Pues es poco. No hay mucho más. Ah, sí, mira aquí. Oro, joder. Y que estuviera en difícil, macho, el juego. ¿Qué tenemos? Nada, 10 balas. Sí. No veo un cuervo nomás. ¿Hay alguien ahí? ¿Lo has visto? No, pues detrás en la puerta había un pibe. A ver, que ¿dónde está el menú triángulo? Bueno, nada, 10 balas. Todavía está caliente. ¿Qué hace aquí? Bueno. No se cambia la visión, ¿no? Una alta. No, de... Está apuntando de la derecha para cambiarlo. Algún tipo de ceremonia. No, creo que no. La tabla esta aquí. Muertos sobre la mesa. ¿Será algún tipo de ceremonia? Mira, aquí hay... Aquí hay un documento. Aquí hay cajas. Mira, una hierba. ¿Eh? Y más oro. Cógete la hierba. Vale. Mira, tengo otra yo aquí. Bueno, cógela tú y las combinas. Y así ya tenemos una para echarnos los dos. Así más grande. Aquí. Vale. Sígueme. Vale, ¿no? Esto es recto. Abre. Vamos allá. Dios. Bueno. Hola. Hostia. Freeze. Bueno. Parece que le está sentado mal la comida. Sí. Dios. Hala. Joder. Vamos. Quieto. Madre. Bueno. Toma. Guau. Con el círculo te digo, vamos. ¿Cómo era para recargar esto? Apuntar. ¡Ay, wow! Una bala menos. Círculo a lo mejor. Ah, era apuntando y no se me botó. No me acuerdo. No. No hay por aquí, ¿no? Ah, bueno, claro, que voy a recargar si no tengo balas. También es verdad. Debe ser el cuadrado, pero... No, no tengo... Han puesto normal. No hay balas, macho, pero bueno, ¿en qué nivel de dificultad está? Aquí, guay. Aquí hay. Creo. Sí. Sí. Es que parecemos que estuvieran en... Ojalá tú, en mano. Ojalá. 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 A ver si recatas. No. O sea, en el menú se recargar, pero... Ah, la X. Vale. A ponerle 1 y la X. ¿Saltar? Lord. Hay que saltar. Coño. Sí. Se tira de cabeza dos plantas. ¡Yuhu! Me caes encima. ¿Por aquí hay algo? Con agua. Ah, no. Está cerrado. Hostia. Pero si no tenemos bala para tanto. Guacacule. Tiro rápido. L y X. Ah. Hola, pero si no puedo salir. Tenemos que huir, ¿no? ¿Que vienen? Sí. Yo he saltado. ¡Oy! ¡A la fuga, a la fuga! Había saltado ahí un corral con gallinas. Una plantita esta roja. Tan fuerte. Un spray. Bueno, esto ya me gusta más. Ya tengo unas balitas, tengo vida. Hay que salir por aquí. ¡Yo! Vamos a ver esta puerta entre los dos. Ah, vale. Oh. Madre mía. A ver si van a entrar estos. ¡Dios! Joder, chaval. ¡Hola! Mira qué pedazo de hacha. Bala. Mira, ¿quién coge eso? ¿Quién coge? Aquí hay más... Algo, a ver... Oro... Nada de mano. Ajá. Vale. ¿Ha bajado? Bueno, vamos. ¿Qué rata? Sí. Detrás tuya, nena. Joder. Pasadizo secreto, Mira, aquí ya hay más munición. No hay nada, macho. Bueno. Ay, déjame. A una. Ahí. Bueno, he terminado por lo menos el primer capítulo, la primera parte del primer capítulo. Que no debe faltar mucho. Bajar de un salto. Coge, coge tú. ¿Cuántas balas tiene? Me he metido. 18 y 10. Bueno, da igual. Y la hierba, para mí, así la combino ya con la ropa. Me he metido a saltar el vídeo. ¿Qué ha pasado? Dios. La gafa de cobra. Es que no da la arma, ¿no? Mira, el del hacha. ¡Anda! Sí. ¡Hol! ¡Bien! Tiene cosas clavadas. ¿Cómo? Joder, ¿lleva la gafa misión nocturna o qué? ¡Debuti! Venga. O eso tiene sentido adelante. Venga, por ello. Ahí tenemos dos para cortar. Me parece que lo vamos a pasar. Mira, esto me acuerdo yo. A ver, hay que mover esto. Ahí estamos. Aquí tarda más. Y aquí hay otro. Ahí. Aquí no pueden entrar. No, mira lo que hay, que caja, ¿cierto? Para coger cosas. Joder, pero si es que llevo 10 balas, ¿sí? A ver. Oye, oye, ¿qué entran? Yo le reventaré a ver. Balas. Aquí hay balas también. Hostia. Que entran, que entran. Ah, aquí en este cajón más balas. Vale, ya. ¿Por dónde? Hostia. Joder. Este que ha dejado, ¿eh? Apuñálalo. Que te... Hostia, que tirón ha dado. Que siguen dando sin cabeza. Eso cuando... Oigo, que tiran esto. Oigo, joder, macho, no me aclaro para apuñalar. Claro, ¿cómo se ha metido ese? ¡Oh! ¡Ah! ¡Me pilla! ¡La han metido por donde! ¡Me cago en la puta! ¡Quita, coño! Me he salido por aquí. ¡Ya! ¡A la fuga! Hay que salir de aquí, pero ya. Bueno, canta gente. Ya, estoy tornando. ¡Ah! Bueno. A la fuga, a la fuga. ¡Hostia! El del hacha. Aquí, métete en esta cara. Espera, me está olvidando. Aquí hay vida y munición. ¡Oh! El del hacha, tío. Tengo que combinarla. ¿Dónde? Tengo que combinar las putas plantas. La uso así mismo, tío, porque si no me revientan. Venga, ya. Madre mía. ¿Esto qué es? A ver. Munición. No. Pues aquí a lo mejor podemos salir por la ventana, ¿eh? Si le das un tiro a las piernas, mola porque les puede dar una hostia. ¡Oh! ¡Hola, chaval! ¡Hola! ¡Sálvame, sálvame! ¡No, qué hostia! ¡Hala! Cuidado. ¿Que me han matado? Tu compañero. Me ha pegado una hostia, el del hacha, que flipas. Venga. Comienzo difícil. Wow. Qué mal, ¿no? ¿Empezamos? Voy a combinar las hierbas estas de que las tengo. Ya está, ¿no? Vamos a empezar. Sí. Tenemos que cargarnos ahí. Pues vamos aquí directamente. ¡Hostia! ¡Que me he salido! Joder, macho. Vaya hostia mal del hacha, chaval. Yo creo que casi que mejor. Voy a coger todo lo que hay aquí. No, están... Sí, he ido a curarte. Lo que pasa es que te has metido trochazo. Pero coge las cosas. Entonces el objetivo es cargarnos al... Al este, ¿no? Al del hacha. Salido por el medio de la hacha ni me había enterado. Es que le das la cabeza y no mueres. Cuidado, espalda. Pues aquí van a entrar ya. ¡Hala! Bueno. ¿No va aquí o qué? Buah. ¡Coño! Sí, yo voy para afuera ya. ¡Venga, hombre! Joder, macho. ¡Qué cansín, eh! Bueno, si no puedes ir. Nada. Joder. El del hacha. Me parece. Por aquí. No, la casa esa de antes. Había un puño de bala. Ya. O aquí arriba. De arriba los cubrimos mejor, ¿no? O sea, ahí donde me dieron a mí. Hostia, ya me tengo que poner vida. ¿Dónde estás? O sea, que vienen todas por mí. Está dándome vida esta. Madre mía, vamos cada uno por un lado. Buah, ya está el de la hacha aquí. Hostias. A la fuga. ¿El de la hacha? Corro, no conozco a nadie. Estoy aquí en un momento de tranquilidad. Busco otra plantita. ¿El del hacha? Aquí hay mucha gente, vámonos de aquí. ¡Ahí va! ¡Vuelvo a bajar! ¡Coño! Estás aquí. Yo creo que, mira, por aquí ahora hay una escalera. Ah, mira, tengo una cosa, mira. Toma, para ti. Uff. Ahí, le estoy poniendo fino. Dispara al de lanza, ¿No había por ahí una escalera? ¡Hostias! Parece Sauron, tronco, con el hacha, A la fuga. Sí, aquí detrás tuya. A la toma. Cuidado. ¡Hostia! ¡Que viene el del hacha! Madre mía, cómo esquivo, chaval, el Cristiano Ronaldo. Coño, un maletín. ¡Oh! Tengo una metralleta. Gracias el del hacha al lado, Dios, se ha cargado el del hacha a los zombies. está. Vale, a la fuga. Es que sin pala. Yo tampoco. ¿Dónde la hacha aquí? ¡Ey, balas aquí! Esto quito. Estoy viendo. Oh, ya no tengo balas. Joder, macho. Voy. ¿Dónde está? ¡Ay, vos, chaval! Que me ha cogido el del hacha, chaval. No hay balas, tío. Pues me he soltado. No sé cómo. Pues estoy saltando aquí por los autobuses. Habrá que matar al pesado este. Oye, ¿esto qué pasa, tío? Siento haberlo hecho esperar, tío. A ver si podemos venir aquí. ¡Hostias, hostias! Dios. Madre mía. Ah, a romper la puerta para que salgamos. Mira, a mí me quedan tres balas. Ya, con eso sí que se lo carga, ¿no? ¡Hola! Y no lo había dado. Sí, no pasa. El helicóptero. Bueno, pues hasta aquí el primer capítulo, ¿no? Yo creo que ya va bastante largo encima. Nada, hasta aquí el vídeo. Ya sabéis, como siempre, si os gusta, dadle a me gusta, favoritos, comentar. Y nada, un saludo y hasta el próximo capítulo. Adiós.